segunda Expo Heavy Metal Patagónica Argentina, Zapala, Neuquén. Del viernes 20 al domingo 29 de julio, Museo Histórico Municipal. Viernes 20, 21:30 horas, Cine Teatro Municipal, presentación del documental Heavy Mental, Metal Pensado desde Córdoba. Sábado 21, luego de la medianoche, en Café Dalí, recital de Monasterio de Neuquén Capital, junto a la banda local Bajo Cero. Muestra de murales y banderas pintadas artesanalmente, afiches, indumentaria, cassettes, revistas, fanzines, instrumentos, pantalla gigante, iluminación, ambientación musical, presentación del libro Sentimientos de un Metalero desde Gran Roca, Río Negro. La Voz del Metal festeja sus 13 años presentando la segunda exposición de Heavy Metal Patagónica Argentina, Zapala, Neuquén 2012. Bienvenida familia del metal, bienvenida ciudad de Zapala, al hecho de compartir la segunda exposición de Heavy Metal Patagónica Argentina, año 2012. Nacida, concebida en el centro de la provincia del Neuquén, ciudad de Zapala, Patagonia, Argentina. Mi nombre es Orlando Russo Martínez, voy a estar comentando en breve lo que hace una iniciativa metalera. Es necesario hacer un poco de historia, remitirnos a lo que fue la primer Expo Heavy Metal Patagónica Argentina, denominada bajo el nombre del Rockero. Esto se llevó a cabo en el mes de febrero del año 2002, en la Sala de Arte del Cine Teatro Municipal. Este evento lo llevamos adelante entre tres personas nada más, con la colaboración de Esther Antinao y Andrea Córdoba, en la cual participaron alrededor de más de 1.100 personas, las cuales nos quedaron 898 firmas como documento de aquel evento metalero en nuestra localidad. En el marco de los festejos de los 13 años del programa radial La Voz del Metal, el cual transmite los días viernes en Demonte Radio de 21 horas hasta la 1 de la madrugada y los sábados en 90.3 MHz FM en Amuntú de 19 a 21 horas. Se realizará la segunda Expo Heavy Metal Patagónica Argentina año 2012, del día viernes 20 al domingo 29 de julio en nuestra localidad.
Ciudad Zapala, centro de la provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. El cronograma de actividades será el día viernes 20 de julio, será transmisión radial desde la exposición de 13 a 15 horas, mediante FM comunitaria Namuntú 90.3 MHz y www.demontradio.com.ar desde General Roca, provincia de Río Negro. La inauguración oficial de la exposición será en el horario de las 15 horas, con la invitación a instituciones, autoridades de la localidad y a todos los medios de comunicación que hacen a nuestra ciudad. Esta inauguración va a contar con un vino de honor, la apertura oficial del libro de actas, donde cada una de las personas que visite la muestra podrá dejar su opinión. Esta segunda exposición de heavy metal se va a estar llevando adelante en el Museo Histórico Municipal, ubicado entre calles Echeluz y Luis Monti, del centro de la ciudad de Zapala, todos los días a partir de las 14:30 horas hasta las 20 horas. El mismo día, viernes 20 a las 21:30 horas, en el Cine Teatro Municipal Amado Zapag, presentación, proyección del primer documental de heavy metal de la República Argentina, bajo el nombre de Heavy Mental Metal Pensado, desde Córdoba, dirigido por el director, guionista, comunicador social Juan Astraín, el cual se está estrenando en todo el país y en el extranjero inclusive. Vale hacer la debida aclaración que tanto la exposición en sí de los 9 días como la proyección del documental en el cine será de manera gratuita. La exposición de los 9 días va a contar con la presentación de uno de los primeros libros de heavy metal de la Patagonia Argentina, bajo el nombre de Sentimientos de un Metalero, escrito por el autor Lalo Lara, de General Roca, provincia de Río Negro, conductor del programa radial Metal Hasta el Fin, que transmite por FM La Cima 94.5 MHz de esa localidad. El material en sí de la muestra hace a murales y banderas pintadas artesanalmente, póster y afiches enmarcados, revistas, fanzines, CD, cassettes, fotografías, diarios, murales tipo collage, indumentaria, instrumentos musicales, gigantografías, diarios, dibujos, proyección de documentales, recitales y videoclips en pantalla gigante, ambientación con iluminación y musicalización, transmisión radial vía online por internet, desde la muestra y muchísimas otras cosas más que hacen a la historia y los recuerdos del heavy metal. Es digno de destacar y mencionar a las colaboraciones de por más importantes que hacen a esta segunda exposición: Esther Antinao y Andrea Córdoba en el armado de toda la muestra en sí, a Miguel Merinao en el diseño y la impresión de todo el trabajo gráfico, quien lleva adelante su emprendimiento productivo de Mente Gráfica, al director, guionista, comunicador social Juan Astraín de Córdoba, al señor Lalo Lara, autor del libro Sentimiento de un Metalero, de General Roca, Río Negro. Agradecimiento a la organización civil Namuntú, radio comunitaria FM Namuntú 90.3 MHz, a la productora de Montre Production, de Montre Radio, a cargo de Oscar y Sabrina Dabu, de General Roca, Río Negro. El agradecimiento a Andrés Violante, de la revista Efecto Metal, desde Buenos Aires, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Zapala y al Museo Histórico Municipal, al programa radial Acto de Locura, a Café Dalí, a cargo de Yogi García. Un agradecimiento de por más a la banda Monasterio de Neuquén Capital y a la banda local Bajo Cero. También un agradecimiento enorme para Lucas del Barba por el tema de la cámara y el proyector, a la gente como Cristina Mizarray de Cutralcó y a Joao Carlos de Brasil por todo el apoyo en la difusión. Solamente me restan palabras de agradecimiento para FM Namuntú 90.3 MHz. Sinceramente, de corazón, gente, mil gracias por el apoyo, el tema de abrir su espacio para con la voz del metal. Y bueno, gente metalera de nuestra localidad, de la región y del país, ¿por qué no? Quedan todos invitados formalmente a lo que hace a esta segunda exposición de Heavy Metal Patagónica Argentina Zapala Neuquén 2012. Los espero en los 9 días, del 20 al 29 de julio, en la muestra, en el museo, en el documental en el Cine Teatro Municipal, en el recital en Café Dalí, y espero que este sea un paso más en la batalla de nuestra lucha constante por el metal, para seguir trabajando en el día a día por el heavy metal. Y sinceramente, de corazón, gente, los abrazo a la distancia, los espero, los invito, para que esta familia del heavy metal local, regional, nacional y mundial siga creciendo mediante el trabajo y el esfuerzo. Muchas gracias, gente.
Hemos viajado por los rieles del metal, compartiendo información, comentarios, anécdotas, reflexiones, críticas. Juntos hemos logrado sumar fuerzas en la eterna lucha por ganar un espacio para nuestro arte. Solamente unificando nuestro sentir, nuestras voces, se podrá continuar dando vida a esto que ha sido, es, seguirá siendo siempre tu voz, la voz del metal. Tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, paisano. No, dame muy. Gracias.